un civil intervenga para frenar una balacera no es del todo inusual. Lo revela un estudio sobre tiroteos en lugares concurridos y en los que las víctimas no estaban relacionadas. La investigación de la Universidad Estatal de Texas identificó 433 ataques de tiradores activos entre el 2000 y el 2021, esto sin contar casos de violencia doméstica o de pandillas. Más de la mitad de esos tiroteos terminaron antes de que la policía llegara a la escena. En la mayoría de las ocasiones fue porque el atacante abandonó el lugar, pero también hubo casos en los que se suicidó después de cometer el crimen, o porque un testigo lo neutralizó, o porque alguien armado logró dispararle. Un 42%, es decir, 184 de esos ataques terminaron después de que llegó la policía. En estos casos, la mayoría de los atacantes murieron tras ser abatidos por uniformados.